Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, chicos y chicas. ¿Cómo están? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. I'm very glad to have you here, participants. Okay, tonight we are going to continue with the section four. But before to continue, I would like to ask if all of you have completed the until section 3. Me gustaría saber antes de continuar si todos hemos completado la plataforma en lo referente a la sección 3. Yes. Yeah. Okay. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Very good. No problem, right? No tuvieron dificultades, ¿verdad? No. No. Okay, perfecto. I'm very glad to hear that. And before we can continue, I would like that you can... Antes de que continuemos, chicos, me gustaría darles algunas indicaciones para asegurar que todos estamos en la misma sintonía. Fíjense que me reportan de inglés corporativo, solo que les voy a poner mute un ratito para que me puedan escuchar. Fíjense. Ok, les agradezco un ratito que me escuchen sin interferencias. Les comento que de inglés corporativo me piden que por favor les recuerde a Milcar Ernesto Hernández, a Cecilia Esther Abarca, a Delwin Mauricio Morales, a Edgar Wilfredo Crespín y a Eric Roberto Cardoza que está pendiente el envío del documento de recepción del módulo. El detalle es que como ya estamos en proceso de inscripción para el segundo módulo, si no hemos completado todos los asuntos referentes al primer módulo, es complicado podernos inscribir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, queremos completar todos estos asuntos con INSAFOR a la brevedad posible, pero no tenemos, serían 5, ¿verdad? Repitiendo, sí. Amilcar Ernesto, Cecilia Esther, Delvin Mauricio, Edgar Wilfredo y Eric Roberto. Una pregunta, ¿y eso qué es? Sí. Es una hojita que se les hizo llegar a través del chat, ¿verdad? En el chat de WhatsApp. Una pequeña. La pequeña donde usted firmaba de haber recibido el manual, ¿verdad? El manual es... Sí, yo lo envié. Yo la mandé. Sí, háganme un favor, remítanmela en privado entonces a mí para yo reenviárselo a la coordinadora. ¿Verdad? Porque okay. Seguramente... Sí, porque a mí me respondieron en el WhatsApp y me dijeron de que está todo en orden y está completo y confirmo recibido, me pusieron okay. En el WhatsApp. Seguramente hay un desfase en este archivo, pero si ustedes me lo reenvían a mí, yo con gusto se lo envío a mi coordinadora para que ella se asegure de doble chequear de que ya está entregado, ¿verdad? Sí. Mis, okay. Yo lo mandé, mi comprobante, pero... Ahora me dijeron que lo volviera a mandar otra vez. Vaya, Ceci, por favor. Ahí va a disculpar sí. El inconveniente. Reenviémoslo, ¿verdad? Reenviémoslo y si ustedes gustan me lo envían también. No, me dijeron que lo volviera a imprimir. Ah, ok. Ajá, entonces ahí lo voy a mandar y ya estoy trabajando en la plataforma también. Ok. Ahí me cayó un mensaje que no sabían de mí, pero ya okay. Estoy trabajando. Ok, perfecto. Está bien, Ceci. Gracias. Thank you very much. Ok, entonces habiendo dicho eso, chicos, también voy a tomarles la primera captura de pantalla, si me regalan sus bellas sonrisas. Ok, very good, excellent. So let me take it. Ok, vamos a ver. Me van a esperar un momentito porque somos varios entonces. Tengo que hacer 2 capturas para que quedemos todos bien guapos. Ok, denme un segundo. Ok, aquí va la segunda. Ok, perfect. Ok, entonces chicos, let's continue. Vamos, we are going to divide the class in 2 parts. Vamos a dividir la clase en 2 partes. The first part is going to be the adjectives practice that was pending from the last class, right? And the second part is going to be the section number 4. But I'm going to connect the class with the platform. Voy a conectarles la clase, ¿verdad? De hoy con la plataforma, section 4. And later on, we will go to the practice, okay? So let me share the screen. Déjenme compartirles la pantalla de lo que tenemos para hoy. Okay,
tenemos la section 4, ¿verdad? La sección 4. Y en la sección 4, básicamente, vamos a iniciar. We are going to start. Esperamos que el tiempo nos dé. Si no, pues mañana ingresamos de una vez a esta práctica. Pero todos deberíamos estar a estas alturas en esta parte de la plataforma, ¿verdad? Section 4. In the section 4, precisely in the 4.0 lesson objective that says, in this class, you will learn clothes, vocabulary, particularly clothes which you wear for work and leisure. Vamos a aprender acerca del el vestuario que utilizamos para el trabajo y también para nuestro tiempo de leisure time, de relax, ¿verdad? Clothes vocabulary here. And then we have the lesson objective 4.2 that says in this class you will learn the colors and how this topic is used in real life, okay, in daily life. Colors in conversation, it's a disaster. So you can advance until this 4.3 video and you can watch this conversation between Pat and Julie talking about colors, right? Talking about colors, clothes and colors are related topics. El tema de el vestuario y los colores son temas que están relacionados, so we are going to study about them. And later on, we will learn how to use possessives in order to describe belongings of things. We already start studying possessives. Ya comenzamos a estudiar los posesivos, but we are going to go deeper. Vamos a profundizar un poco más, ¿verdad? En esta clase. But not today. This is going to be tomorrow. So, you can go even to 4.5 possessives. Pero pueden ustedes seguir avanzando en la plataforma as much as you can. Okay, I'm going to stop sharing. Voy a dejarles de compartir la plataforma. Y vamos a ir a la parte de la práctica. So just wait for me. Como les dije, vamos a dividir la clase en dos. Y vamos a ver, por aquí me están mandando ya el comprobante. Ok, gracias, Eric. Thank you very much. I appreciate that. Ok. Vamos, si me quitan. Ok, gracias. Thank you. I appreciate that. Ok, very good. So let me share. Vamos a compartir. Esta es la práctica que se nos quedó pendiente, chicos. Porque si recuerdan, el viernes tuvimos una sesión amplia de preguntas y respuestas, entonces ya no pudimos hacer esta práctica, así que let's do it today. So what is an adjective? As you know, because of the platform material, an adjective is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. For example, we say yellow flower and beautiful paint. In this case, we use first the adjective and then the noun. For example, in Spanish, we say camisa blanca. Así lo decimos, ¿verdad? En español, camisa blanca. Pero en inglés no decimos así. En inglés decimos the white shirt. Escribimos primero el adjetivo, que en este caso es el color, y después escribimos el noun, el nombre sustantivo al que modifica, ¿verdad? Yellow flower, beautiful paint. Here I have an exercise of identifying all the adjectives you can. And we have the example. The big blue spaceship zoomed into the sky. The flames were hot and bright and everyone was happy. All the words in the circle, in the purple circle, are adjectives. Todas las palabras que están en el círculo de color púrpura son adjetivos. So let's read this. For dinner, my mom is cooking pizza. I am watching her while she makes it. Her small hands. Aquí tengo la palabra small, modificando a al noun hands. Entonces este es un adjetivo que me habla acerca del size, el tamaño, ¿verdad? Her small hands pick up the big bag. Igual que acá, big es un adjective que está describiendo bag, big bag, la bolsa grande. The big bag of flour and she tips into the red bowl. Aquí vemos un color que está modificando a bowl, red bowl. Entonces este red es un adjetivo que describe la palabra bowl, el tazón rojo. She mixes in some warm water. Aquí tengo otro adjetivo, warm. That is modifying the word water. So it is telling how the water is. Me está diciendo cómo está el agua. It's warm, está tibia.
A pinch of white salt. White salt. Okay. White is a color, but also is an adjective. White es un color, pero también es un adjetivo. La sal blanca. In a packet of yeast, I watch as she mixes the sticky dough. Sticky dough. Okay. La masa pegajosa. Entonces, pegajoso es un adjetivo que describe a noun, masa, al nombre sustantivo, ¿verdad? Together and then knits into the clean table. Clean table. Entonces, clean es un adjetivo que me está describiendo how the table is. ¿Cómo está la mesa? Clean. Clean table top. Next, she shapes the dough into a big circle. Again, big. De nuevo, big. Es un adjetivo. Big circle. And spreads onto the fresh red tomato sauce. Vea que fresh es un adjetivo. Red es un color, but it's also an adjective, también es un adjetivo, describing the word tomato. And I ask if I can help, and she let me sprinkle on the dried herbs. Dried es un adjetivo, aunque también es el pasado del verbo dry, pero en este caso se utiliza como un adjetivo para describir las hierbas disecadas. From the tiny jars, okay? Tiny, de las pequeñas, como jarritos, ¿verdad? Tiny jars. This job is fun. Fun también es un adjetivo, nada más que acabo al final porque estoy utilizando el verbo be. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Si yo uso, por ejemplo, así, this job is fun, y tengo el verbo be acá, entonces el adjetivo solo así puede ir al final. Finally, we add some gooey mozzarella. Gooey is an adjective describing the word mozzarella. And my mom slides the pizza into the hot oven. Hot is an adjective for describing the word oven. I can't wait to eat. So here we have the words that are adjectives. Small, big, red, warm, white, sticky, clean, big, fresh, red, dry, tiny, fun, gooey, and here hot. Aquí está hot. Casi no se ve, pero ahí está. Okay, what about the adjectives for physical description? Tenemos adjetivos para describir a las personas. And to answer to the word, what do you look like? ¿Cómo te ves? ¿Cómo eres? What do you look like? So we say for height. Esta palabra a veces nos cuesta pronunciarla, pero se dice height. Height. Okay, for height, we say tall, short, medium height. For age, we say old, middle age, or young. For build, we say fit, thin, fat, and muscular. For face, we say pear, oval, round, square, or heart shape. Estas son las formas del rostro, ¿verdad? Face. Length. En cuanto a lo largo, for example, we say short length, el cuello de largo corto, ¿verdad? Long length, el largo, ¿verdad? Del cuello, long length. Okay, what about the hairstyle? For the hairstyle, we have bold, short, shoulder length, and curly. Bold. En este caso calvo, short, de cabello corto, shoulder length, de cabello hasta el hombro, and curly, cabello rizado. For the skin color, we have light, ¿verdad? Tenemos este color claro, medium, color mediano, dark, color oscuro. Okay, for the physical appearance, vea cómo lo manejamos para la apariencia física. Para la apariencia física tenemos... Para decir la edad, ya sabemos que utilizamos el verbo be, ¿verdad? Am, is, are. Para la altura, también utilizamos el verbo be. Am, is, are. Entonces, así yo digo, I am short. O puedo decir, I'm fairly short. I'm quite short. Un poquito bajito, ¿verdad? O puedo decir, I am medium height. She's average height. He is tall. O puedo decir, he's pretty tall. Un poquito alto o very tall. Bastante alto, muy alto. For the building weight, esta es la estructura física de alguien, ¿verdad? La constitución física. I can say thin equals to skinny, delgado. Those two are synonyms.
Estos dos son sinónimos, ¿verdad? Slim or slender, alguien que está bien en forma, ¿verdad? Chubby o plump, alguien que está rellenito. Fat, gordito. Heavy, pesadito. Overweight, eso sí es con sobrepeso, ¿verdad? Hair color. To say the hair color, we use the word, the verb have or has. For he, she, it, utilizamos has. And I can say, I have black hair. She has brown hair. He has blonde hair. Okay? For hairstyle, I say have or has. I have wavy hair. She has straight hair. He has curly hair. For length, por el largo, ¿verdad? También utilizamos have or has. I have long hair. He has short hair. She has shoulder length hair. And for the physical complexion, we use am, is, or are, or also have or has. For example, I can say, I am brunette. Y con eso estoy diciendo, soy, digamos, trigueña, ¿verdad? Brunette. O puedo decir, I am white, soy blanca, or I am black, soy oscura, ¿verdad? Piel oscura. O puedo decir, I have pale skin, tengo piel pálida. I have dark skin, tengo piel oscura. I have brown skin, tengo piel color café. I have light brown skin, tengo piel color café claro. I have tan skin, tengo piel bronceada. Also for the eyes, I use the word have or has. I have brown eyes. She has black eyes. He has blue eyes. It has green eyes. And we can talk about special features. For example, pretty. For the girls, we use pretty. For the boys, we use handsome or good looking or attractive. Vea que pretty solo lo utilizo igual que beautiful para las chicas, ¿verdad? Y para los caballeros digo handsome, good looking or attractive. Also, I can say, I have a mustache, I have a beard, I have a mole, I have freckles, I have dimples. And clothes, this is gonna be, I think, tomorrow. El tema de la ropa lo vamos a dejar en pendiente para mañana para no mezclar. And here I have some other words for personality. Okay, me voy a enfocar ahora en las personality traits, positive traits. También tengo adjetivos para describir la personalidad y tengo como aspectos positivos en negative traits y también aspectos un poco negativos. For example, positive traits, I say, hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even-tempered, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, thoughtful, caring. For negative traits, I have lazy, careless, apathetic, clumsy, stupid, naive, simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, unfair, greedy, rude, impolite, nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, boring, dull, sad, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, inattentive. Okay, here I have an exercise for you. I would like that you can describe yourself in a best friend. For example, I did my own physical description and I say, my name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair. My hair is brown. Brown color, my skin is medium. My hair is wavy. I am medium age. I am average build and my face is round. ¿Verdad? Aquí yo me he descrito, ¿verdad? Con mis características físicas y también describí a mi amiga. Aquí dice, tell the name of your best friend. He says,
dime el nombre de tu mejor amigo o amiga. My best friend name is Beatriz. Look, what does she look like? What does she look like? ¿Cómo se ve ella o cómo se ve él? Yo escribí, she's medium height, she has blonde hair. A ver, que por aquí tengo un perrito. Está lindo, pero no me deja. She's medium height, she has blonde short hair. What kind of person is she? She's hardworking, dedicated, smart, and a clever person. Vea que con what kind of person estoy utilizando personality adjectives. Y for what does she look like, estoy utilizando physical description. So what we are going to do, ¿qué vamos a hacer? I would like to send you to the breakout rooms. Lo voy a mandar a practicar en el breakout room. Le voy a mandar las capturas, ¿verdad? De los elementos que van a necesitar. And I would like that you can first describe yourself. Primero me gustaría que se describan ustedes. And later that you can describe a friend, que puedan describir a un amigo o una amiga. But if you feel easy, you can describe your classmates. Pero ustedes también pueden describir a sus compañeros o compañeras with the information she has or he has. Con la información que él o ella ha obtenido de sí mismo, ¿verdad? So, do you have questions so far? ¿Preguntas hasta acá? No. No. Okay. Si no, podría mandar de las pantallas anteriores las capturas. Tienen el ejercicio. Gracias. Y tienen los cuadros y tienen las características físicas, ¿verdad? Más básicas. Gracias. Ok, perfect. And I will send you, le voy a enviar también la de los positive and negative traits. Le voy a mandar también esa. If you wait a minute for me, si me esperan un segundo. Ok, let's. Yes, I have it. Solo denme un minuto para mandárselas. And let me invite you to the breakout rooms. Luego les invito a los salones de clase. The small rooms. And then you can continue practicing. Okay, let's go. Okay. Let me invite you. Okay, please join when you receive the invitation. We are going to have 5 minutes to do this. Por favor, si se juntan, chicos. No lo entiendo. Hello, may I help you? Hola chicos, ¿les puedo ayudar? Hola, hola. Chicas y chicos. Teacher, vamos a describirnos a nosotros mismos y después a alguien. Yes, yourself, usted, y después usted puede tomar la descripción de su compañero para que le cueste menos, ¿verdad? Se cruzan, you can cross information, pueden cruzar la información. Okay. So, for example, you can describe Cindy, or Cindy can describe Ana María, Ana María can describe Claudia. So you decide. Pueden cruzar información. So it's going to be easier. Así va a ser más fácil, ¿verdad?
Okay, thank you, teacher. Okay, you're welcome. See you. See you. Bye. Hello, hello, how is it going? May I help you? ¿Cómo van, chicas? ¿Puedo apoyarles? Ahorita en eso estamos. You can describe yourself and then you can exchange the information. Se pueden describir a ustedes mismas y luego se intercambian la información. And then you can, for example, Jendal can describe Ilsia, Ilsia can describe Ingrid, Ingrid can describe Jendal, and so on. Se comparten la información y así se describen una a la otra. Bueno. Okay. Okay, that's gonna be easier. See you later. Hi, hello, hello. How is it going? May I help you? ¿Les puedo ayudar, chicas? I cannot hear you. Casi no les escucho. I think your mics are closed. Creo que sus micrófonos están cerrados. Hi, teacher. Hi, hello. I just wanted to recommend you to do your own description and then you can exchange and then you can present each other, right? Present each other information, describe each other. Pueden empezar por la propia descripción y luego utilizar esa información para describirse entre ustedes. For example, Glenda can describe Heidi, Heidi can describe Jennifer, Jennifer can describe, and so on. You can mix the information. Pueden compartirla, ¿verdad? Sí, okay. En este momento lo que estamos haciendo es escribiendo lo que... Yes, your own. La descripción. Tu propia descripción. Para después intercambiar. Yes, that's great. Okay, see you later. Bye. Hello, hello, I'm back. Sé qué significa y con el estilo del cabello. Curly. Ah, el estilo, sí. Ah, pero. Strange, strange, wavy, curly, sticky. Oh, hello, may I help you? Necesitamos ayuda. Yes, of course, tell me. Solo en que decía my hair is, de ahí dice heavy. ¿Qué significa, teacher? My hair is, mi cabello es. ¿Y cuál es la que tienen duda? Ahí en el ejemplo dice heavy. Ah, a ver, heavy. Ajá. Heavy es más para la constitución física, alguien que es fuerte, fortachón. Ah, no, perdón, es my hair is wavy. Ah, wavy, my hair wavy. Is sorry, wavy. Wavy es ondulado. It's not curly, no es colochito, ¿verdad? Rizado. And it's ajá, ¿y el liso cuál sería? Straight, liso, straight. Straight, ok. Ajá. Straight. Yes. Uh-huh. Ok, y dice, thank you, teacher. Yes, you're welcome. Y el que dice, vamos a ver a dónde está. Entonces vamos a spray. Déjenme ver por aquí. Hay y no hay ningún, el que dice no hay ningún color. Spiky. El spiky es así como paradito, ¿verdad? Pero aplica más para caballeros, el spiky. Sí, no, pero fijo lo que yo liso, vemos. Uh-huh. Ok. Gracias. Okay. See you. Thank you, teacher. You're welcome. Traductor igual. Hello, may I help you? ¿Cómo están? Bien, aquí intentando, teacher. Teacher, disculpe una pregunta. Ajá, tell me, dígame. ¿Qué significa long? Long, largo. Ah, ok. No, blond. Blond es rubio, blonde. Rubio. Ajá, rubio. Ah, okay. Continue, my friend. Okay, do you have extra questions? ¿Preguntas adicionales?
Because what I want to suggest to you is that you can describe yourself and then you exchange that information to describe each other. Pueden iniciar describiéndose ustedes y luego comparten esa información para describir el compañero. Okay. That's gonna be an easy way to do it. Podría ser más fácil, ¿verdad? Sí, ahorita lleva, Cristian, estás describiendo a su amiga. Perfect, excellent, see you. De que no pueden haber consejos conformados por dos partidos nomás. Eso nada más hasta el momento. Hello, may I help you? Hola chicas, ¿les puedo apoyar? Hola, sí, aquí estamos tratando de hacerla. Ok, do you have questions about the vocabulary? ¿Preguntas acerca del vocabulario? En el caso de cuando hablamos del mejor amigo, you can utilizando her and his. Yes, her or his. Si es ella, her, y si es él, his. But if you want... Pero, y cuando yo digo my best friend is Mari, mi mejor amiga es Mari, y ella es muy, muy linda física y, e interiormente. You can say she's a beautiful person, physically and in personality. Y ese inside es... Por dentro, pero normalmente para que se entienda más claro podríamos decir he is a beautiful person físicamente and in personality, ¿verdad? Y en su personalidad. Ajá, impersonal. Gracias. But the other idea is that you can use the description of your classmates. La otra idea es que para avanzar puedan usar la descripción que ya hicieron sus compañeras de cada una y se intercambien. For example, Daris can describe Ceci, Ceci can describe Brenda, but the way you want, pero como ustedes lo quieran hacer. Okay. Okay. Hello, hello, how is it going? Hi. May I help you? ¿Cómo van, chicos y chicas? Está difícil. No, describir. May I help you? ¿Les puedo ayudar? Vamos a ver. You can start describing yourself. Ustedes pueden comenzar describiéndose ustedes, cada uno. And then you can exchange the information. Y luego pueden intercambiar esa información para que les cueste menos. Ahí ya no tengan que pensar en un amigo o una amiga. Because you already have the information. Porque ya tienen la información. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. See you in a couple of minutes. Hardworking, dedicated, smart, and clever person. ¿Qué tipo de persona? Hi, hello. How is it going? May I help you? ¿Les puedo ayudar, chicos y chicas? Sí. Yeah. Adelante. No sé, no sé si donde dice I am average. Average height. ¿Altura promedio o estatura promedio? Average, no. Pero dice, I am... Average, de constitución física promedio. De constitución física promedio. It means... Como... No... Como, no thin, but no fat. No delgado, pero no gordo. It's average, promedio. Ah. Ajá. Pero también se puede poner little heavy. A little heavy, un poquito nada más, un poquito robusto, ¿verdad? Yes. Okay, what you can do is to describe yourself and share the information. Pueden describirse ustedes mismos y luego compartir la información.
And for example, Soraya can describe Eric, Eric can describe Grace, and Grace can describe Soraya. Y se describen entre ustedes después. That save time, para ahorrar un poquito de tiempo, ¿verdad? If you want. Okay. See you. Okay. See you. Okay, ahí está la teacher. Ahí está, ya. Teacher, what is the meaning? My skin is medium. ¿Es blanco o negro? No, es como trigueño. Color mediano. Okay. It's not white, but it's not dark. No es blanco, okay, pero tampoco es oscuro. Es lo que aquí diríamos trigueño. Trigueño. Ah, entonces ya me queda. Yes. Okay, very good. What you can do is to describe yourself and then exchange the information. Lo otro que podían haber hecho es describirse a ustedes y luego utilizar la información de su compañero para describir uno al otro, ¿verdad? For example, José can describe Ernesto and Ernesto can describe José, something like that. Ah, ok, perfecto. Because you already have the information, porque ya tienen esa información, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Ok, see you in a couple of minutes. Ok. Hello, how it's going? ¿Cómo vamos, chicos y chicas? How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Were you able to describe yourself? ¿Pudieron describirse a ustedes mismos? Yes. Also, okay. Were you able to describe another person? ¿Pudieron describir a alguien más? Yes. Ok, perfect. Who would like to start? Vamos a ver, tenemos espacio para un par de grupos. ¿A quién le gustaría comenzar? Let's see. Si se puede, teacher. Adelante. Claudita. Adelante. Y con Ana María. Ok, Aldaña. Claudita, Ana María. Ok, después va José. Sí. Okay. My best friend is my name is Hi. Cindy. She's medium light. She has long hair. She has working. She's funny. She likes to study. Okay. Okay. Yo voy a describir a Claudia. Okay, perfect. My best friend name is Claudia Mendoza. She is medium height. Height. Height.
Okay, she is medium height. She has shoulder length hair and brown eyes. Eyes. She is smiling. She is friendly. And she is student and no more. Okay. No sé, y que Claudia tenía interferencia con el internet. No sé si se va a poder conectar. Ok, it's okay, don't worry. Thank you, team. Gracias, equipo. Comprendemos, no se preocupen. Vamos a ver, estaba José en cola, teníamos a José pendiente. Present, teacher. Mi compañero es Ernesto. Ok. Ernesto, ¿estamos listos? Hi, hi. Ok, y luego sigue Eric y el equipo de, no sé si es Ernesto Hernández Crespín o si él es parte de este equipo que va ahorita. No, Ernesto. ¿Verdad? Yo soy Edgar, sorry. Después entonces va Eric y luego Edgar. Adelante, José. Ok, perfecto. Yo voy a describir primero a Ernesto y después Ernesto va a como describirme a mí o okay. Alguna compañera. Vamos a empezar, perfect. Ok. Excelente. Her name is Ernesto. Ok. He's medium height. He's half height. Mm-hmm. He has shoulder short height. Mm-hmm. His hair is black color. Mm-hmm. His sky is medium. Skin. His skin is medium. Mm-hmm. Mm-hmm. His hair is curly. He is medium age. Mm-hmm. He is average building. And face is brown. Okay, brown. Very good. Okay. Okay. Continue. Now Ernest. Okay. He is Joseph. Mm-hmm. He is a medium height. Height. His shoulder length hair. Your hair is black. Estamos hablando, excuse me, ¿de él o de ella? De él, entonces sería his hair. His hair, perdón. His hair black color. Your skin is medium. Your hair is... ya me perdí. He's curly. Okay. He's a medium height. He's a average build and your face are round. His face is round. Porque estamos hablando de él. Okay, perfect. Thank you. Who continues? ¿Quién sigue, chicos? Yo. Okay. Adelante. Pero yo describí a una amiga mía. It's okay. Está bien. Okay. Entonces me va a describir a mí y después puede describir a la mía. Perfect. Amiga. Okay. Excellent. My name is Eric. I'm very tall. I have short hair. Hair. Uh-huh. My hair is black. My skin is medium. My hair is straight. I am young age. I am a little heavy and my face is round. Okay. And my friend name is Rebecca. She's hair. She has curly long hair. She is hardworking and crazy person. Okay, very good. Nice, excellent. Thank you. Let's see. Vamos a ver, Edgar Crespín. No, Soraya. The teacher. Okay, Edgar y Soraya. Va Edgar y luego Soraya. Okay, estaba practicando. Okay. My name, primero yo y luego un amigo o una amiga, ¿verdad? Yes. Okay, my name is Edgar. I am tall. Mm-hmm. I have
Light brown. I have hair black, light brown. Light brown hair. Okay. Como casi se oye como su de ella, es casi bien parecido esa pronunciación, hair, el cabello. I have light brown hair. ¿Verdad? Uh-huh. Okay. I have brown eyes. My skin is white. My personality is in occasion hungry, talkative, curly, and very funny. That's it. Okay, thank you. And your friend? My best friend is Laura. Okay. She has light brown eyes. She has a brown hair curly. Curly hair. Uh-huh. Curly hair. Mm-hmm. She has curly hair. She has black eyes. She has red hair. Cabello, ¿verdad? Mm-hmm. Sorry, red hair. And your personality is angry. Mm-hmm. Her personality is very angry and talkative, in occasion serious, funny. Okay, funny. Very good. Thank you. Excellent. Soraya. Soraya. Thank you, Edgar. Soraya, now it's your turn. Bye. Okay. My name is Soraya. I am tall. I have shoulder length hair. My hair is red dark. My skin is medium. My hair is wavy. I am medium wavy. My hair is wavy. I am medium age. I am average. Average and face round. Okay, thank you, Soraya. Do you have a friend? ¿Describió algún amigo? Or that's it? ¿O solamente? No, también un amigo, pero así no. No de lo del grupo. Ah, okay. You can say it. Lo puede decir. She is my friend. Perdimos un ratito a Soraya. Ahí está. Perdón. Si no shoulder length. Uh-huh. Gabby. She is short. Perdimos nuevamente. She is shoulder length high. Uh-huh. Skin is medium. Uh-huh. She is higher shoulder length. Okay. Full and fine. Okay. La perdimos un ratito más, Soraya. Ah. Okay. Si se corta. Average, good, and face long. Okay. Perfect. Excellent. Vamos a dejarlo quizás hasta aquí para poder ver si hay alguien más. Thank you very much. ¿Hay alguien más? That is. Okay, adelante. Tengo a mis compañeras, pero quizás voy a iniciar con lo mío porque yo ahorita ellas intercambiaron su descripción. Pero como ellas intercambiaron su descripción, yo tengo ya una amiga que no es mi compañera, ¿verdad? Okay.
Bien, entonces iniciaré ahorita. Permítame, dice, my name is Daris. I am very small. I have curly hair. I am friendly person, but at the same time, by serious, my best friend is Mari, and she's a very beautiful person, physically and in her personality. She has a very white skin. Okay, very good. Excellent. Okay. Continúo a mis compañeras. Okay, adelante. Hi. Yo voy a iniciar yo. Okay. Yo me escribo a mí, luego a la compañera Ceci, luego ella va a hacer lo mismo. Adelante. My name is Brenda Benitez. I am medium height. My hair is brown color, long and curly. My eyes is brown color. My skin is brunette. My classmate name is Ceci. She is medium height. Her hair is black color. Her skin is medium. Her eyes is honey color. Okay, perfect. Excellent. Let's see. I think that we are going to stop. Do we have an extra person? ¿Tenemos a alguien más por acá? ¿O ya terminó el grupo? Ceci, la compañera. Ok, sí. adelante. Voy a escribir a Brenda. Ok. Sería, my name is Brenda. She is medium hair. Hair is a brown color. Lingerie is a curly. Her face is brown color. Her skin brunette. Brunette. Hoy me voy a escribir yo. My name is Ceci. I am is medium hair. My hair's black color. My skin is medium. My eyes is honey. Okay, what else? Do we have someone else in the group or do we finish? ¿Terminamos ya con este grupo? Finish. Okay, thank you, my dears. Creo que por el tiempo, chicos, nos vamos a quedar hasta acá. Algunas palabras que noté que las voy a retomar para todos, no solo para un grupo, sino para varios, para que las podamos repetir. Por ejemplo, hair. Esta palabra hair nos cuesta un poquito pronunciarla y se parece mucho a hair de su, de ella, ¿verdad? Hair. La otra es height. A todos nos cuesta un poquito, ¿verdad? Height. ¿Verdad? Esa es la altura. Luego también la otra que encontré fue skin. Bueno, skin solo es de no ponerle la E al inicio, ¿verdad? Porque me le ponen todavía la E y es normal porque comienza con SK. Pero entonces skin, wavy, ondulado, wavy. Luego medium age, de edad mediana, pero cuando yo voy a decir que soy joven, simplemente basta con decir I am young. Estoy joven, I am young. Average fue otra palabra que escuché mucho, habría que continuar trabajándola. Y I think that's it. Ok, what eyes. Eyes también, eyes. Ok, aquí tenemos entonces, in the materials that you will receive, en el material adicional you have this personality adjective exercise. Aquí tenemos... ejercicios, ¿verdad? De la personalidad, de los adjetivos de personalidad. Y tenemos también what a good friend is, la descripción de cómo entienden ustedes a un buen amigo, how you can describe a good friend, talking about personality. And a good student is, cómo es un buen estudiante, ¿verdad? A good student is. Luego tenemos, le voy a enseñar las dos formas, ¿verdad? Noun plus V plus adjective, esa es una forma de escribir, ¿verdad? El nombre más el V,
¿verdad? Nombre más B más adjetivo. The sleeping bag is ugly, small, thin, dirty, old, red, and stripped. Vea que aquí estoy utilizando el nombre sustantivo, the sleeping bag, luego el verbo be is, y luego todos los adjetivos que yo le quiero poner. Luego tengo adjective plus noun. Aquí es como les expliqué. Teacher. Adelante. Creo que no está compartiendo pantalla. Permítanme, que según yo sí lo estoy compartiendo. Permítanme. Ay, thank you for saying. Gracias por decirme, chicos. Aquí está. Ahora sí, vaya. Entonces, les explicaba que en el material que van a recibir tienen esto, ¿verdad? Que es para hablar de la adjetivo de personalidad para que ustedes lo completen. Y luego les decía que está la forma de noun plus be plus adjectives para poder describir algo, ¿verdad? En este caso, como yo digo, the sleeping bag is, yo puedo poner todos los adjetivos al final, pero estoy utilizando la fórmula noun plus be plus adjectives. Luego tengo adjective plus noun, que es la que les explicaba al inicio. The ugly, small, thin, dirty, old, red, stripped, Italian, cotton, sleeping bag. La pongo hasta el final, el nombre sustantivo, y pongo primero todos los adjetivos, porque no estoy utilizando el verbo be, sino que estoy usando adjective plus noun. Y luego ustedes me dirán, teacher, y cuando yo voy a usar varios adjetivos, ¿cuál es el orden en que los debo de poner? Aquí en este cuadrito está. No se angustien si de momento no pueden manejar todo esto, porque esto lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes niveles. Pero primero van los de opinión, los de size, ¿verdad? Talla o size, shape, forma, condition, condición, age, edad, color, color, pattern, patrón, origin, origen, material, tipo de material, and purpose, propósito. Luego tenemos un ejercicio donde van a colocar the right adjective in the sentence. Vamos a completar la oración con el adjetivo correcto in these 15 difficulties. Y tenemos 15 dificultades. Ok, that's the extra material. And I'm going to stop sharing. O ahora sí, voy a dejar de compartir, chicos, porque ya casi es la hora. And I will take the attendance. And tomorrow we are going to continue with the close. Para mañana, la tarea es que vayamos a la unidad 4 a ver todos los videos en lo referente a clothes and colors. Mañana vamos a hacer la práctica de ropa y color. And I want that you can bring, what's your favorite clothes? ¿Cuál es su ropa favorita? And your favorite colors y sus colores favoritos. Okay, now let me just take your attendance. Solo déjenme tomar la asistencia, chicos. Está por aquí, is here Amilcar Ernesto. Amilcar, are you here? No. Ana Lizeth Rivas. Ana. Present, teacher. Present. Okay. Está Ana María Hernández Saldaña. Present, teacher. Brenda Susana Benítez. Present, teacher. Carlos Daniel Cañas. Present, teacher. Carlos Fernando Hernández. Present, teacher. Cecilia Estera Barca. Perdón, tengo interferencia, chicos, si me ayudan. Cecilia Estera Barca. Presente. Ok, Cecilia María Amaya. Present, teacher. Cristian Gabriel Guzmán. Cristian. No. Ok, Cristian Lisandro Mate. Present, teacher. Cindy Janet Vivas. Present, teacher. Ciro René Mira. I'm here, teacher. Claudia Roxana Mendoza. Present, teacher. Daris Marisol. Present, teacher. Delwin Mauricio. Delwin. No está, ¿verdad? Ok. Vamos a ver con Edgar Wilfredo. Hola, Edgar. Here, teacher. Ok. Está con nosotros. Present, present. Ok, Eric Roberto. I'm here. Ernesto Bernabé. Ernesto. Present, teacher. Ok, present. Fátima Guadalupe. Fátima. Present, teacher. Giovanni Ernesto. Giovanni. Giovanni Ernesto. Ok, está Glenda Maribel.
Glenda Maribel Borja. Está con nosotros okay, Graciela. Present. Ok, Graciela, déjenme ver. Está con nosotros Heidi. Heidi Cristina. Present. Ilse Abigail Portillo. Present, teacher. Ingrid Carolina Sánchez. Present, teacher. Yendal Marie Góchez. Present, teacher. Jennifer Beatriz Granados. Present. José Torres. Present, teacher. José Mauricio Aguilar. Present. Soraya Lisbeth. Present. Okay, excellent. Thank you. Thank you very much for coming here. And then I would like that you can come here tomorrow to continue practicing. Don't forget to take a screen, teacher. Yes, thank you. Ahorita, ahorita, en este preciso momento, chicos. Thank you. The next, the last, la última de la noche. If you can, please open your cameras and smile for me. Okay, very good. Me esperan un segundo, chicos, porque somos varios, entonces tomamos dos. Okay, just wait a second, and the second one, it's now. So just wait a second for me. Okay, gracias. Thank you for opening your cameras. Okay, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Be safe. And bye-bye. Bye. 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 Bye